Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia del primer aniversario de la Guardia Nacional, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan en el presidium el doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. También contamos con la presencia de personal perteneciente a la Guardia Nacional, que el día de hoy obtienen reconocimientos. Representantes de medios de comunicación. Y de quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales en todo el mundo. Sean todos bienvenidos. Hace uso de la palabra el comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señora ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
estimados integrantes de la Fuerza Armada Permanente y de la Guardia Nacional, estimados representantes de los medios de comunicación, tengan muy buenos días todas y todos ustedes. El motivo que hoy nos congrega es conmemorar el primer aniversario de la Guardia Nacional. Hace un año, en este mismo lugar, el presidente de México abanderó esta nueva institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional para dedicarla al servicio de la ciudadanía. Recibimos entonces la encomienda de cumplir la misión de fortalecer la seguridad pública de la Federación, así como servir a las personas y sus familias y proteger sus bienes en todo el territorio nacional. En México, desde hace décadas, enfrentamos una compleja problemática de seguridad pública que ha tenido respuestas jurídicas e institucionales distintas sin que se tradujeran en los resultados esperados por la ciudadanía. Ante esta evidencia, el hoy presidente de la República planteó durante el proceso electoral del 2018 la necesidad de realizar un cambio de fondo en la concepción y operación de la seguridad pública mediante la creación de una Guardia Nacional desplegada de manera permanente por todo el territorio nacional. De esta manera, la Guardia Nacional se diseñó en función y medida de las necesidades del país, bajo una visión de la seguridad pública que se vincula orgánicamente con el desarrollo social y humano. Para lograr esta visión de la seguridad pública, el Ejecutivo Federal contó con el decidido apoyo del Poder Legislativo, estableciéndose al mismo tiempo el control parlamentario para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad. En el camino para construir la Guardia Nacional, hemos contado con el apoyo de todas las instituciones del Estado mexicano. Hoy, gracias a ese apoyo, tenemos más de 90 mil efectivos desplegados en 32 coordinaciones estatales y 176 coordinaciones regionales. Además, contamos con más de 12 mil elementos dedicados a funciones especializadas y administrativas. Este crecimiento de la Guardia Nacional ha sido posible gracias a la gran cantidad de mujeres y hombres que han tomado la decisión de sumarse a este proyecto. El año pasado, 21.170 jóvenes ingresaron a la institución. Este año alcanzaremos una meta similar. Todos ellos deben acreditar una formación inicial de prácticamente 1.000 horas de tiempo completo. Por otra parte, el personal veterano desarrolla un curso de formación inicial para la Guardia Nacional que lo capacita en la función de primer respondiente. Posteriormente, se mantiene para todos los elementos una capacitación continua sobre las distintas materias de la función de seguridad pública. Siguiendo la instrucción presidencial de lograr la profesionalización de la Guardia Nacional, iniciamos el año pasado en el Heroico Colegio Militar la formación de los primeros oficiales y futuros cuadros de mando de la Guardia. Se trata de 194 cadetes en un curso de 4 años y de 34 sargentos primeros en un curso intensivo de 1 año. La malla curricular que se imparte a todos los integrantes de la Guardia Nacional tiene en su centro los derechos humanos, la protección a las víctimas del delito y el uso de la fuerza bajo criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. La capacitación constante del personal
es la clave del éxito de toda institución. Para lograr el reclutamiento, la selección y la capacitación de todo el personal de la Guardia Nacional, ha sido fundamental el apoyo y compromiso de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Más aún, porque se trata de una institución de grandes dimensiones que supone desafíos inéditos, los cuales van desde un proceso de cambio institucional para hacer de la Guardia una institución eficiente, austera y apegada a la ley, pasando por la construcción de una nueva infraestructura a nivel nacional, donde destaca la construcción de 81 cuarteles en el año 2019 y 79 cuarteles en el presente año, así como el mejoramiento de la movilidad y el transporte de abastecimientos necesarios para la vida y operación del personal, con la adquisición y distribución de 2,346 vehículos. Señor presidente, a continuación se expondrán algunos resultados de la institución que usted concibió y que serán un referente para trabajar en el futuro. En la Guardia Nacional cumplimos las más de 50 funciones que nos asigna la ley para cuidar instalaciones estratégicas, resguardar 58 aeropuertos, 47 puntos fronterizos, 86 salas penales federales, 17 penales federales, 1,566 tramos carreteros que suman casi 50,000 kilómetros, así como para proteger la vida e integridad de personas migrantes. Todos los días, los integrantes de la Guardia Nacional que están asignados a las 176 coordinaciones regionales, realizan patrullajes orientados principalmente a fomentar la proximidad social y a prevenir los delitos. En este primer año, gracias al trabajo de inteligencia, táctico y operativo, se aseguraron 104.4 millones de pesos, 5.8 millones de dólares. En nuestra participación en la lucha contra las drogas, se aseguraron 66 toneladas de marihuana, 6 toneladas de metanfetamina, 2 toneladas de cocaína, 133 kilos de heroína, 432 kilos de goma de opio y 91 kilogramos de fentanilo, así como 129 mil pastillas y 78 ampolletas de esta última droga. Estas sustancias tienen un valor en el mercado de cientos de millones de dólares de los que no dispondrán los grupos criminales. Asimismo, se evitó que estas drogas llegaran a miles de consumidores. En la lucha contra el tráfico de armas, se aseguraron 3,705 armas largas y cortas y 10,000 cargadores, entre otras. Con ello se evitaron daños y violencia hacia la sociedad y que los grupos de la delincuencia dispusieran de mayores medios, en particular de 9 rifles tipo Barrett, reconocidos por su capacidad para penetrar diferentes tipos de blindaje. En cuanto a medios de transporte, se aseguraron 29 aeronaves y 21,000 vehículos, restándole capacidad de movilidad a la delincuencia, así como medios para cometer delitos. En el rubro de inmuebles, se incautaron 140, que se utilizan generalmente como casas de seguridad o bases desde las cuales se planean y cometen acciones violentas contra la sociedad. Me permito informar también que 15,000 personas fueron detenidas por la posible comisión de algún delito para su presentación ante el Ministerio Público. Como parte de la seguridad que la Guardia Nacional proporciona a la red de ductos de Pemex, particularmente a los ductos Tula-Azcapotzalco y Salamanca-Zapopan, solamente durante el presente año se localizaron y aseguraron 880 tomas clandestinas,
12,5 millones de litros de combustible, más de mil vehículos y 3,955 contenedores que se utilizaban para saquear el patrimonio de la nación. Gracias al trabajo del área científica de la Guardia Nacional, se dieron de baja más de 4,600 sitios de Internet creados para realizar fraudes y robo de datos personales, y se brindó apoyo a distintas instituciones que fueron objeto de ataques cibernéticos, y con estas acciones se evitaron pérdidas a la ciudadanía por aproximadamente 600 millones de pesos. La Guardia Nacional orienta importantes esfuerzos al combate de la trata de personas y a la pornografía infantil por medios digitales. Mediante el operativo conocido como Ciberguardián, se logró la detención de 12 personas, la liberación de 13 víctimas y la presentación de 54 denuncias ante las fiscalías especializadas en 18 estados de la República. Además, mediante campañas de prevención en materia de ciberseguridad, informamos a 87,235 personas de forma presencial y 85 millones han recibido alguno o algunos materiales de prevención a través de medios digitales. Por otra parte, en materia de búsqueda de personas desaparecidas, se logró la identificación genética de 42 personas. La Guardia Nacional tiene especial compromiso en la protección de nuestro medio ambiente, flora y fauna. Solo en el presente año se han asegurado y puesto a disposición de la Profepa 456 animales exóticos en peligro de extinción, entre los que destacan un tigre de Bengala, un tigre blanco y un cachorro de león africano. Las zonas protegidas de Calakmul en Campeche y de la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán son áreas donde la presencia de la Guardia Nacional es constante, buscando evitar la tala clandestina. De igual manera, mantenemos presencia en el Golfo de California para la protección de la totoaba y de la vaquita marina. En este mismo rubro, se trabaja en la fase final de un laboratorio de biodiversidad que permitirá identificar y acreditar por medios genéticos la autenticidad de las especies en peligro de extinción y la tala clandestina que sean asegurados. Me permito informar también que durante el año de vida de la Guardia Nacional, una cantidad importante de sus integrantes se han distinguido por realizar hechos meritorios que merecen nuestro reconocimiento. Por ello, y de acuerdo con lo estipulado en nuestro reglamento, el día de hoy el presidente hará entrega de 70 reconocimientos. 17 de ellos están presentes en esta ceremonia y a 53 se les harán llegar a sus lugares donde se encuentran desplegados, para que en una ceremonia encabezada por el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional les sean entregados. Nuestro reconocimiento y felicitación a quienes se hicieron acreedores a nuestro reconocimiento. Por otra parte, y en el contexto de la pandemia que enfrenta nuestro país, la Guardia Nacional participa activamente en proporcionar seguridad a 354 instalaciones hospitalarias, así como garantizar la integridad física de personal médico y sanitario que labora en dichos centros hospitalarios. Distinguido auditorio, la Guardia Nacional en este primer año, para la Guardia Nacional este primer año ha significado avances y logros, pero también lamentables pérdidas a las que debo referirme. En este año enfrentamos 138 agresiones con armas de fuego, en las que lamentablemente perdieron la vida 19 guardias nacionales. Reciban las familias de las mujeres y los hombres que perdimos nuestro más sentido pésame.
Su pérdida es la nuestra y son también ejemplo de entrega, sacrificio y espíritu de servicio a la sociedad. Guardias nacionales caídos en el cumplimiento del deber, honor y gloria. También me causa pesar que debido a la pandemia, 39 elementos de la Guardia Nacional han fallecido, quienes nos dejaron un legado de vocación y servicio. Señor presidente, esta es la Guardia Nacional del siglo XXI, heredera de las tradiciones liberales del siglo XIX. Los resultados muestran que la Guardia Nacional es un proyecto de Estado real y posible que nos puede permitir, con perseverancia, recuperar la seguridad pública. Lo dije hace un año y hoy lo reitero, en la recuperación de la seguridad pública, en la Guardia Nacional no habrá descanso, no habrá tregua, ni un paso atrás. Muchas gracias. El doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hará uso de la palabra. Muy buenos días a todas, a todos ustedes, señor presidente, compañeros integrantes de la Guardia Nacional. Es un honor celebrar con ustedes este primer aniversario del inicio del despliegue operativo de la Guardia Nacional. Al saludar muy particularmente al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le agradezco la oportunidad de ser parte de esta historia. Saludo con fraternal afecto y respeto al general Luis Crescencio Sandoval, al almirante José Rafael Ojeda, al general Rodríguez Bucio e integrantes del Presidium. Hoy, a un año de su inicio, contamos con una institución de seguridad pública que es motivo de orgullo y esperanza para la nación. Han sido 12 meses intensos y fructíferos de construcción institucional. La Guardia goza ya de existencia constitucional, reglamentaria, organizacional, administrativa y presupuestal, además de la operativa cuyo primer año hoy celebramos. Se dice fácil, pero se trata de toda una hazaña político-burocrática, particularmente si tomamos como parámetro a corporaciones similares existentes en otros países que han requerido de generaciones para establecerse plenamente. Algunas de ellas alcanzan incluso la condición de centenarias. Otra gran hazaña es que hoy podemos decir que la Guardia Nacional figura, junto con el Ejército y la Marina, como una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía. Y al igual que ellas, la Guardia Nacional es una institución que encarna los valores y deseos del pueblo al que sirve. Nos hemos comprometido a lograr la paz desde sus raíces y lo vamos a lograr. Las fuerzas de seguridad, por competentes y suficientes que sean, son complementarias a la atención de las causas que generan la violencia. Por ello decimos que la Guardia Nacional es tan solo el primer paso en la consecución de ese objetivo. Vienen en paralelo los programas sociales generando las oportunidades que la población demanda. En este año
Nos hemos dedicado sin regateos a conformar un cuerpo policial ejemplar por sus altos estándares de capacitación, profesionalismo, sentido del deber y compromiso. Nos hemos dedicado sobre todo a construir un cuerpo ajeno a los históricos vicios de la corrupción en los cuerpos de seguridad pública. En ese empeño ético está una de las mayores fortalezas de la Guardia Nacional. Tenemos que perseverar en esa lucha hasta lograr eliminar las redes de complicidad institucional que en el pasado permitieron que los grupos delincuenciales se extendieran y arraigaran. De hecho, no se puede entender esta crisis sin revisar los efectos perniciosos de la corrupción en los cuerpos de seguridad pública. Durante años, la seguridad se vio mermada por la violencia y el empoderamiento de grupos delictivos al amparo del poder. Ello enquistó a dichos grupos y desestructurarlos no ha sido fácil. Algunos de sus tentáculos siguen vivos, pero no será por mucho tiempo. A un año de su puesta en marcha, es un orgullo informar, reiterar, que ya contamos con una Guardia Nacional con más de 90 mil elementos, realizando tareas de seguridad pública a lo largo del territorio nacional. En su momento, no faltaron voces que afirmaban tajantemente que era imposible construir en tan poco tiempo un cuerpo de seguridad con las dimensiones que hoy tiene la Guardia Nacional, pues la Policía Federal en toda su historia solo había logrado tener en sus filas a 36 mil elementos, la mitad de ellos de logística y administración. Con esa fuerza hemos avanzado en la recuperación del control territorial que fue perdiendo el gobierno de México ante el crimen organizado. Pero no obstante, este avance aún no es suficiente. Tenemos como meta alcanzar 150 mil elementos para finales del próximo año y en circunstancias ideales dejar la Guardia Nacional con 200 mil elementos el 2024. Solo así conseguiremos vencer los retos que la criminalidad y la violencia imponen a un país de casi de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio continental y de más de 127 millones de habitantes. No obstante estos importantes avances, aún queda mucho camino por recorrer para la maduración y consolidación institucional de la Guardia Nacional. Casi me atrevería a decir que nuestro trabajo apenas comienza. Tenemos, por ejemplo, todavía que consolidar áreas fundamentales como la de inteligencia y las de investigación para que en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia y las áreas respectivas de las entidades federativas mejoren su capacidad para dotar de información a las áreas operativas desplegadas en todo el territorio nacional. La inseguridad en nuestro país ha requerido de un gigantesco esfuerzo para superarla, pero la fuerza de la Guardia Nacional, con el apoyo de la Fuerza Armada Permanente, está cumpliendo con su responsabilidad histórica de regresar poco a poco la paz y la seguridad al pueblo de México. Los problemas de seguridad pública no tienen ciertamente una solución militar, pero la disciplina, formación y sentido del deber que tienen un militar y un marino, ahora inherentes a la Guardia Nacional, son imprescindibles en la solución de los problemas de seguridad pública que tiene el país.
Expreso nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el apoyo brindado. Sin ellas no sería en este momento posible enfrentar exitosamente el reto de la inseguridad pública. No en vano cuentan con la admiración y el reconocimiento del pueblo de México. Su colaboración cuenta ahora con una certeza jurídica constitucional que por mucho tiempo se les regateó. Desde esta tribuna quiero agradecer muy particularmente la colaboración de mis compañeros de gabinete, los ciudadanos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, general Luis Crescencio Sandoval y almirante Rafael Ojeda, dignos representantes de las armas de la República y cuyo sentido histórico ha sido definitivo en la Constitución de la Guardia Nacional. Su trabajo se traduce ya en la reducción de la incidencia delictiva de un buen número de delitos que afectan enormemente a la ciudadanía. En el caso de la incidencia delictiva del fuero federal, hemos logrado una reducción del 28.7% respecto al 2019. Reconocemos que en el caso de los homicidios dolosos aún tenemos mucho por hacer. No obstante, las cifras de incidencia criminal en su conjunto nos dicen que la estrategia es la correcta, pues hemos logrado poner un alto a la tendencia histórica de crecimiento de este delito y desacelerarlo. Por eso, hoy entregamos reconocimientos al personal que ha destacado por su excelente desempeño. Extendemos también nuestro reconocimiento a aquellos integrantes de la antigua Policía Federal que decidieron continuar al servicio del pueblo de México desde esta trinchera, que no cedieron a las presiones de los diversos grupos de interés que buscaron desestabilizar su transición a la Guardia Nacional. Expresamos también, reitero, nuestro reconocimiento a todos aquellos elementos que provienen de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que se sumaron a este ambicioso proyecto y asumieron responsabilidades que no tenían contempladas, enfrentando sin cuestionar los riesgos que implica hacer frente al crimen organizado. Amigas y amigos, trabajamos a diario para construir un entorno de paz para todas y todos los mexicanos y nada habrá de impedir que logremos alcanzarlo. No lo detendrán los cobardes ataques de la delincuencia. La Guardia Nacional representa para nuestro país el no darse por vencidos en esta lucha. Continuaremos trabajando para que esta institución sea fuerte. Es nuestro empeño que cubra la totalidad del territorio nacional con fuerza suficiente y permanente para que cada compatriota que requiera de su auxilio lo encuentre de manera cercana y oportuna. Es nuestra aspiración que sea una institución bien remunerada y que sus integrantes tengan la oportunidad de hacer una carrera profesional honesta. Cierro señalando que la Guardia Nacional tiene un gran desafío cualitativo para lograr su óptima funcionalidad. Sus elementos fueron forjados en el Ejército, en la Marina y en la Policía Federal. Sin embargo, ya no son ni militares, ni marinos, ni federales. Son ahora elementos de la Guardia Nacional. No permitamos que las inercias institucionales y las diferencias de visión se conviertan en un obstáculo para la consolidación de esta institución
histórica. Necesitamos fusionar la visión de los tres cuerpos independientes que le dieron vida para formar una sola identidad que sea la de la Guardia Nacional. Debemos dotarla con un mismo sentir y una sola identidad. Toda transformación genera resistencias, pero ninguna de ellas va a vencernos. Con su esfuerzo limpio y comprometido, lograremos finalmente regresar la paz y la seguridad a nuestro país. Muchas gracias por su atención. Hace uso de la palabra el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, señoras y señores secretarios, jefa de gobierno de la Ciudad de México, comandante de la Guardia Nacional, compañeros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, representantes de medios de comunicación, muy buenos días a todos. Para los integrantes de la Guardia Nacional y el pueblo de México, hoy es una fecha significativa al cumplirse un año de iniciar su despliegue en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad pública y salvaguardar la vida, la integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades. En este proyecto, las dependencias federales vinculadas con la seguridad concibieron y establecieron la estructura orgánica y de funcionamiento, escalonamiento de mando, definición de funciones y las relaciones interinstitucionales, entre otros aspectos, de tal forma que contara con una organización perfectamente definida, personal, equipo, vehículos, armamento y material necesarios para su operatividad. Por ello, las Fuerzas Armadas, cumpliendo la instrucción del señor presidente, han sido plataforma de acompañamiento con su infraestructura para la integración, fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional. Participamos proporcionando los recursos humanos profesionales con los conocimientos técnicos, tácticos y administrativos inherentes a la tarea por desarrollar, así como los demás implementos que le permitirían iniciar funciones formalmente. En este sentido, y considerando el recurso humano como la base fundamental, soldados y marinos integraron los cuadros iniciales de la Guardia Nacional, 40,000 hombres y mujeres del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, entre generales, jefes, oficiales y personal de tropa de la Policía Militar, 6,000 elementos de la Armada de México, entre almirantes, capitanes, oficiales y personal de marinería de la Policía Naval. Además, al organizar las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas proporcionaron en apoyo 14,000 elementos de las distintas unidades y dependencias del Ejército, Fuerza Aérea y Armada para fortalecer los cuadros iniciales de la Guardia Nacional. Este personal militar y naval se ha ido reincorporando a sus respectivas unidades de manera gradual durante el presente año, al ser relevados con personal civil de nuevo ingreso en la Guardia. Este personal fue captado en los centros de reclutamiento establecidos por SEDENA y SEMAR en distintas partes del territorio nacional con los siguientes avances. En el 2019 se logró captar a 14,833 jóvenes por parte de SEDENA y 6,337 elementos por parte de SEMAR, sumando un total de 21,170. En este año se fijó como meta captar 21,430 nuevos integrantes, de los cuales llevamos 9,187, que representan el 43% de avance.
También hemos coadyuvado en el adiestramiento básico policial, tanto del personal militar y naval en apoyo, como de los jóvenes de reciente ingreso. En el ámbito de la capacitación, se implementaron el curso de formación inicial para el personal veterano y de nuevo ingreso a la Guardia Nacional, el curso de instructor evaluador, y en la profesionalización, actualmente, cadetes en el Colegio Militar toman el curso de formación de oficiales de policía militar y licenciados en seguridad pública. Además, se impartió el curso intensivo de formación de oficiales de policía militar con la especialidad en seguridad pública. Un curso de formación de sargentos segundos y primeros de policía militar con la especialidad en seguridad pública. Como otro elemento primordial, se encuentra el recurso material en el que están consideradas instalaciones, vehículos, armamento y equipo. Aspecto que, conforme a las instrucciones del señor presidente, los ingenieros militares han materializado mediante la edificación de instalaciones permanentes en todo el territorio nacional y que brindan las facilidades para desarrollar las tareas que tienen asignadas la Guardia Nacional en las mejores condiciones posibles. Proyecto que avanza con certeza, y prueba de ello es que el año pasado a la fecha han sido construidas 81 instalaciones. Para este 2020 se están iniciando la edificación de 79 y para el año 2021 se continuará con la construcción de 76 más. Respecto al equipo diverso, la fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional ha apoyado con la confección de uniformes de campo y uniformes de proximidad social, así como chalecos, antibala y chamarras, entre otros artículos. Por lo que se refiere al armamento, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional se adquirieron 50.000 pistolas, 45 fusiles, 138 ametralladoras, 1.980 lanzadores simples y una infinidad de municiones de diferentes calibres. Asimismo, la Dirección General de Industria Militar iniciará en este año la fabricación de 45.000 fusiles FX-05 para satisfacer los requerimientos de la Guardia Nacional. Por último, con apego a los principios de transparencia y uso eficiente de los recursos presupuestales, esta Secretaría de Estado adquirió 2.740 vehículos de diverso tipo, realizó el blindaje de camionetas operativas, se adquirió también equipo táctico y de campaña, así como deportivo para el personal de la Guardia Nacional, para que pueda realizar sus funciones y se pueda garantizar su integridad física. Señor presidente, la Guardia es un proyecto de Estado contemplado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que poco a poco ha ido tomando forma y ahora podemos ver a una institución que día a día se fortalece con sentido de pertenencia e identidad propia, que basa su actuación en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Eso es lo que la distingue como símbolo de confianza entre los mexicanos y estoy seguro que representa la mayor motivación para sus integrantes. Somos conscientes de que aún falta por hacer mucho, señor presidente, y en ello las Fuerzas Armadas estamos enfocados. Cuenta con nuestro compromiso y lealtad para seguir trabajando de la mano de la Guardia Nacional en aras de la tranquilidad y el bienestar del pueblo de México. Siempre será motivo de orgullo para soldados y marinos contribuir desde nuestro ámbito de acción en los proyectos del gobierno que usted encabeza. Tenga la seguridad de que seguiremos apoyando en el fortalecimiento de esta institución policial de nuestro país. Integrantes de la Guardia Nacional, durante este año ustedes han realizado un importante trabajo en beneficio de la sociedad mexicana y esto debe de hacerlos sentir orgullosos. La confianza y el reconocimiento que el señor presidente y el pueblo de México hacen a su labor solo puede ser correspondidos con lealtad, institucionalidad y compromiso inquebrantables. Tengan presente que el correcto desempeño de sus responsabilidades engrandece a su institución y honra el uniforme que portan.
sigan fortaleciendo sus capacidades y valores que los distinguen y desempeñen sus responsabilidades con apego a los principios que los rigen. México tiene en ustedes a personal comprometido y preparado que cumple con su deber protegiendo a la población. En las Fuerzas Armadas siempre encontrarán respaldo, amistad y disposición en el trabajo diario. En el Estado mexicano se cuenta con una Guardia Nacional y Fuerzas Armadas leales y con un gran sentido social que entraña a su propio origen, que es el pueblo al que sirven. Instituciones nacionales sólidas que siempre harán frente a los retos que se presenten, actuando de acuerdo a la ley, con respeto a los derechos humanos y el uso racional de la fuerza. En este primer aniversario de la Guardia Nacional, recordamos que su razón de ser es la paz y la seguridad de los mexicanos, objetivo común que compartimos las Fuerzas Armadas, conscientes de que la coordinación es el elemento clave para poder avanzar en la transformación que está en marcha. Si algo caracteriza a los integrantes de la Guardia Nacional, del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, es el espíritu de cuerpo que indiscutiblemente nos permite trabajar unidos por México. Esa es nuestra mayor fortaleza y la seguiremos poniendo al servicio de la patria. Enhorabuena por este primer año de esfuerzos y servicios a la sociedad mexicana. Muchas gracias. Tan amables de ponerse de pie. El presidente de México concede reconocimientos al personal perteneciente a la Guardia Nacional por su destacado desempeño, sirviendo al país con lealtad. Reciben mención honorífica. Segundo subinspector Guardia Nacional, Anselmo García Juárez. Suboficial Guardia Nacional, Giselle Ortiz Marín. Subinspector Guardia Nacional, Adrián Luna Reséndiz. Suboficial Guardia Nacional, Víctor Manuel Solórzano. Subagente Guardia Nacional, Esaú Cotolé Gómez. Reciben distinción, subagente Guardia Nacional, Noé Marín Flores. Subagente Guardia Nacional, Edgar Murias Hernández. Subagente Guardia Nacional, Luis Antonio López Matus. Guardia Nacional, Griselda Cabañas Lozano. Guardia Nacional, Nicolás Braulio Ramírez.
Suboficial Guardia Nacional, Arisbet Saraí Hernández Sosa. Agente Guardia Nacional, Arturo Esquivel Moreno. Subinspector Guardia Nacional, Francisco Gómez Valdés. Oficial Guardia Nacional, César Vázquez Tapia. Reciben mérito social de primera clase. Agente Mayor Guardia Nacional, Jesús Hernández Ramírez. Agente Guardia Nacional, Adrián Díaz Díaz. Recibe mérito social de segunda clase, Inspector Guardia Nacional, Osvaldo López Morales. En honor al personal condecorado, se ejecutará el toque militar 3 de Diana. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Favor de tomar asiento. Amigas, amigos, integrantes de la Guardia Nacional, celebro que estemos asistiendo, participando en este acto de
conmemoración del primer aniversario de esta nueva institución de seguridad pública. Todos sabemos el cómo se origina esta Guardia Nacional, cómo surge esta nueva corporación para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. El Ejecutivo Federal estaba muy limitado porque no podía utilizar para labores de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Estaba prohibido en la Constitución. Las Fuerzas Armadas tenían básicamente, de conformidad con la Constitución, la tarea de la defensa de la nación, la seguridad nacional, y no se les permitía participar en funciones de seguridad pública. De modo que el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, solo contaba con una policía federal que se creó en los últimos años, pero que desgraciadamente no logró consolidarse en lo cuantitativo. Como aquí se ha dicho, apenas esa Policía Federal estaba integrada por 36 mil elementos y solo la mitad, 18 mil, eran efectivos, es decir, podían hacer labores de seguridad pública de manera directa. Eso era lo único que se tenía. Desde luego, las policías municipales, las policías estatales, pero en el ámbito federal solo 18 mil elementos para todo el país. A esto habría que agregar que faltaba en esa corporación profesionalismo, disciplina, y con el paso del tiempo se fueron arraigando vicios de todo tipo. No había disciplina, profesionalismo, y tampoco, y eso considero era lo más grave, honestidad. Por eso fue muy importante la reforma constitucional
que se logró al inicio de nuestro gobierno en dos sentidos, dos vertientes. Primero, para que se permitiera a las Fuerzas Armadas hacer labor de seguridad pública. Y segundo, para que se constituyera esta Guardia Nacional, que originalmente se ha venido integrando con elementos del Ejército, de la Marina y de la antigua Policía Federal. A un año de entrar en operaciones esta Guardia Nacional, es mucho lo avanzado. Ha habido una amplia convocatoria a jóvenes mexicanos, mujeres y hombres que se han integrado a la Guardia Nacional para servir, que lo han hecho de manera consciente y con el propósito de ayudar a que juntos logremos la paz y la tranquilidad que el país necesita. Ya la Guardia Nacional cuenta, como también aquí se informó, con 96,000 elementos, 96,000 efectivos en un año. También es importante destacar que en muy poco tiempo, por el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, se han construido cuarteles. Anteriormente se tenían los elementos de la Policía Federal en campamentos, en hoteles. Ahora ya hay 81 cuarteles en un año, y a finales de este 2020 vamos a tener 160 cuarteles en todo el territorio nacional para los elementos de esta corporación. Por eso es muy importante este acto y el reconocer el trabajo que ustedes, guardias nacionales, están llevando a cabo en beneficio de nuestro pueblo. También en este acto recordamos a los caídos sirviendo a la patria, a los que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, y enviamos nuestro pésame, nuestras condolencias a sus familiares. No van a quedar desamparados. El Estado mexicano va siempre a proteger a los servidores públicos, a los que actúan con lealtad al pueblo y cumplen cabalmente con sus responsabilidades. Estamos avanzando también en este difícil terreno minado que nos dejaron de
la seguridad pública. Se está avanzando y se está haciendo, como aquí lo mencionó Alfonso Durazo, en primer lugar atendiendo las causas que originan la violencia. El que haya oportunidades de trabajo para nuestro pueblo, el que se combata la pobreza, la marginación, el que se atienda a los jóvenes para que no sean enganchados por la delincuencia, que tengan oportunidades los jóvenes de trabajo, de estudio. Esa es la base de la nueva estrategia de seguridad pública. Estamos convencidos que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Lo hemos dicho muchas veces, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Eso es lo primordial. Y también no darle paso a la corrupción en nada, desterrar la corrupción del país. Porque si actuamos con rectitud, con honestidad, va a lograrse la transformación de México, el renacimiento de México. Es fundamental no permitir la corrupción y establecer la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. No olvidemos eso. Es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Se le atribuye, y así termino, a un matemático árabe una metáfora. Le preguntaron a este gran matemático sobre el valor del ser humano. Y este respondió: si tiene ética, entonces su valor es igual a uno. Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será igual a 10. Si también es rico, súmele otro cero y será igual a 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro cero y su valor será igual a 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros.
así de sencillo, sin valores éticos ni principios sólidos, no queda nada, solamente delincuentes, corruptos, malas personas, malos ciudadanos, malos servidores públicos. Por eso, lo principal en el gobierno que encabezo es actuar con rectitud, con integridad y sobre todo con honestidad, con ética. Felicidades, guardias nacionales. El presidente de la República depositará una ofrenda floral y montará guardia de honor en memoria del personal caído en el cumplimiento de su deber. Lo acompañan los distinguidos integrantes del Presidium.